Hola, buenos días. Bueno, vamos a cambiar un poco de cultivo. El girasol también se cultiva en Argentina. Y bueno, ahora la idea es brevemente comentar lo que hacemos por mejoramiento genético para sanidad de este cultivo. Bueno, aquí tenemos un pequeño, inicialmente, lo que quise significar que eran mejoramiento para resistencia a enfermedades de girasol en la estación Pergamino y la búsqueda del rendimiento con sustentabilidad ambiental. Probablemente el primer cuadro debería estar arriba, pero bueno, el título de la charla es mejoramiento para resistencia a enfermedades en Pergamino, por eso está así, y digamos, usar esta herramienta como para lograr un manejo sustentable de las enfermedades y mantener el rendimiento en un adecuado nivel para que haga sustentable el cultivo. Bueno, como todo, empezamos con un poco de historia. La estación experimental de Pergamino inicia el mejoramiento de girasol en 1939 y como el objetivo en ese entonces era estabilizar poblaciones de origen local, introducir materiales genéticos de origen ruso de alto contenido de aceite y básicamente buscar uniformar y rendimientos, buscar mejorar el rendimiento. A partir de, bueno, ese objetivo, como vemos, tampoco se perdió hasta la fecha, pero en las décadas del 50 aparece una gran epifitia de enfermedades que hacen que se reoriente el mejoramiento y ponga como un objetivo importante la sanidad del cultivo. Como resultado de esto, aparecen en la década del 60 líneas inmunes a roya negra, Puccinia elianti. En 1963 se inscribe la variedad Guayacán Inta, en 1964 Ñandúa Inta, resistentes a roya. En 1982 aparece la línea B94, resistente a Verticillium Daliae y también a roya blanca Albugo Trogopogonis. Por supuesto, a partir de ese entonces se continúa mejorando y liberando materiales con características destacadas en sanidad. El tema de esta actividad se realiza dentro del marco del proyecto de INTA, obtención de genotipos mejorados de girasol, y que se desarrolla en las estaciones experimentales de Manfredi y Pergamino. Y también se lleva a cabo como parte del CBT, el Convenio de Vinculación Tecnológica, Desarrollo y Difusión de Germoplasma Mejorado de Girasol, de la EA Pergamino, que data del año 1996. Brevemente, la metodología, para citar el tema de mejoramiento por sanidad, la incorporación de la resistencia requiere eliminar caracteres no deseables para obtención de líneas con posibilidad de generar híbridos competitivos. O sea, buscamos, además de la resistencia, sacar caracteres deleterios que puedan influir negativamente en la línea y en la expresión del producto final, que es el híbrido. La búsqueda de resistencia implica un trabajo continuo con la aparición de nuevas razas de patógenos y requiere de infectarios, invernáculos y laboratorios para la aplicación de los protocolos de evaluación. Bueno, todas estas condiciones tenemos en la experimental y sobre ese marco trabajamos. Las tres enfermedades de las cuales me voy a referir brevemente son la verticilosis, provocada por Verticillium Daliae, el Downy Mildew, provocado por el patógeno Plasmophora halsteri, y la podredumbre húmeda de tallo y capítulo, producida por Sclerotinia sclerotiorum. Bueno, en primer lugar, el mejoramiento para resistencia a Verticillium, debemos considerar que es la enfermedad causada por el hongo Verticillium Daliae, produce infecciones severas y tempranas que causan disminución y reducción de tamaño de capítulo, afectan el rendimiento por reducción del contenido, reducción del peso de granos y el contenido de aceite. Y es una enfermedad de gran incidencia económica en el cultivo de girasol. En esta diapositiva mostramos los síntomas en hojas. Es una enfermedad que se transmite a través de vía cinemática y aparece en las hojas inferiores como primer síntoma una clorosis internerval que después desarrolla en necrosis.
y en los materiales muy susceptibles toma toda la planta y por supuesto la destrucción del cultivo. La zona de mayor incidencia se muestran aquí en la zona, todo el área girasolera, en la zona oeste de oeste de Buenos Aires y este de La Pampa y en el sureste también de la provincia de Buenos Aires. Los métodos de selección. Bueno, partimos de cruzas B por B, o sea, de materiales de líneas B que se hace una castración, en este caso con ácido gibberélico, y estas líneas se utilizan para iniciar las F1, que luego se van autofecundando y forma material segregante sobre el cual se selecciona por resistencia a verticilum y también por otros caracteres. Otra forma de trabajo es a través de recombinación de poblaciones para obtención de compuestos como fuente de extracción de líneas. Y el proceso siguiente es la evaluación en infectario natural que poseemos en el grupo de trabajo. Es un infectario de más de 20 años de girasol sobre girasol. Y después una evaluación por inoculación artificial en invernáculo y, bueno, por supuesto, a partir de ello vamos obteniendo los materiales con mejor comportamiento. Bueno, acá no es para aburrirlos, pero sí para un poco presentar los materiales o los logros que tenemos en la experimental de Pergamino con material resistente a verticilum Daliae. Una línea es la GP0714, que permite cruzamiento entre un compuesto de origen francés y un pozo genético originado en materiales de la estación Balcarce. Después el P40101, que proviene del compuesto P4 pergamino, que es de origen rumano. La línea GP0707, originada a partir del cruzamiento en que intervienen el compuesto BZ y otras líneas como la KLM280, que proviene de los compuestos originales Klein-Local-Manfredi, y también con materiales de North Dakota. Otra línea de otro origen diferente es la GP0908, que proviene de la población rusa 1646 y un compuesto de North Dakota. También está la GP0305, donde intervienen materiales locales, y la GP1004 con materiales de North Dakota y compuesto BZ, la GP0102, originada en el cruzamiento de líneas derivadas de la estanzuela, y cruza también por materiales locales, que provienen de la MP557 y otra población, denominado negro veloc. Y también por último la BN0302, originada a partir de la variedad Biming 1646. Bueno, pasamos ahora a la segunda enfermedad y al trabajo de mejoramiento para resistencia a Downy mildew. Bueno, el mildio enanismo es una enfermedad que de aparición explosiva en algunos momentos y muy destructiva en cuanto a la planta. Se produce con condiciones climáticas de humedad y temperaturas moderadas. El hongo penetra y produce una destrucción sistémica a través de los tejidos y se manifiesta por un enanismo de la planta y un capítulo sin semillas y, por supuesto, el rendimiento nulo. Los métodos de selección son algo similares, con verticilum, a través de cruzas B por B, resistentes para formación de poblaciones segregantes, y la evaluación de germoplasma se realiza por el método de inoculación a través de infección de radícula suspendida en solución de zoosporangios, el método de Gulliet et al. 1991. Bueno, aquí queda un poco fuera de foco, pero bueno, lo que quiero manifestarle o exponer es los logros para la resistencia a esta enfermedad. Son las líneas GP0807, que se obtuvo a partir de cultivos originarios de North Dakota, la 0301, obtenida a partir de la estanzuela y de negro veloc, la GP0805, que también proviene de materiales de North Dakota, y que también tiene la condición de ser moderadamente resistente a verticilum Dagliae. Tenemos también la línea GP0806, obtenida a partir de la H335 y la 412,
también moderadamente resistente a verticilum Daliae, la GP1205, materiales de origen progenitores similares a la anterior y con materiales de, también locales, y la GP1207 obtenida a partir de del negro Veloc por materiales de la estanzuela y materiales locales, con la particularidad que es una línea también de alto, muy alto contenido de aceite y moderadamente resistente a verticilum Daliae. Bueno, por último, la otra enfermedad es, que vamos a tratar es el mejoramiento de resistencia a esclerotinia esclerotiorum. Esta es la podredumbre húmeda de tallo y capítulo. Limita la producción en forma drástica, produce la pérdida total del cultivo y a su vez tiene una otro efecto negativo más, que es la producción de esclerotos en el capítulo, que producen un castigo en la comercialización de la semilla. Bueno, ahí vemos el síntoma en el capítulo, que se produce una enriada, un deshilachamiento, termina pudriéndose todo el capítulo, y dentro de él se encuentran los esclerotos, que se inician el nuevo ciclo de diseminación en el campo para esta enfermedad. Por otro lado, tenemos la zona de mayor influencia, que tenemos algo similar al verticilum, pero la zona más importante es la zona del sureste de Buenos Aires, donde se asocia a temperaturas, a humedad y temperaturas más frías. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? También las cruzas B por B, para formar poblaciones segregantes y selección por resistencia a esclerotinia y otros caracteres. Se hace recombinación en poblaciones para formación de compuesto como fuente de extracción de líneas y se realiza la evaluación del capítulo en la estación experimental de Balcarce, y esto se hace a través de la inoculación de ascosporas en el periodo de floración, y se mantiene irrigado para mantener las condiciones de infección. Y la esclerotinia de tallo se evalúa en la estación Manfredi. Como vemos, este programa de mejoramiento implica una coordinación entre diversas estaciones de INTA, y tenemos para llegar a los resultados que se llegan. Las líneas resistentes de Enea Pergamino, tenemos la GP0816, que se origina a partir de las líneas B13 por la B por C. Esta, a su vez, proviene de cruzas en que interviene Helianthus argophyllum. Aquí vemos la injerencia de los especies silvestres, donde al principio decíamos que también estos pueden aportar caracteres deleterios que deben ser eliminados por selección. La GP0303 está originada en el cruzamiento de 71538 por la B por C, y es un material que también es moderadamente resistente a verticilum Daliae. Luego tenemos la O0101, originada a partir del compuesto Nordacota 01, que es también de alto contenido de ácido oleico. La otra línea es la GP0205, originada de la MP557 por el negro Veloc, y la GP0206, originada de la H89, es una cruza, pero con los padres cambiados. Y por último, la RK416, originada a partir del pozo genético Russo por Klein, que son variedades muy antiguas de Pergamino. Bueno, unas conclusiones o consideraciones finales sería el título. El mejoramiento por resistencia a enfermedades brinda una herramienta para el abordaje sustentable de estreses bióticos que comprometen la expresión del rendimiento. El germoplasma resistente se obtuvo a partir de fuentes de origen muy diferentes, lo cual redujo la vulnerabilidad en el conjunto de líneas obtenidas. De ahí la importancia del mantenimiento, de la conservación y la caracterización de todo el germoplasma. También se reafirma la importancia de la continuidad del mejoramiento por resistencia a enfermedades de girasol en la estación Pergamino. Bueno, muchas gracias.